Tú me dices que tú necesitas, yo te dono algo. Yo tengo un par de vainas al final, audio que yo no... Oye, al final yo no me puedo ponerlo así porque no se escucha nada. Es lo mismo. Exacto. Ok, bueno, entonces tenemos a Luis Sells contra René Shake. Una mano muy interesante. Yo creo que es la segunda vez que yo voy en el torneo. Vamos a ver cómo le va a Luis Fox. Dice winners. Esto es... Por lo visto tenemos Fox bastante campi. ¿Qué tú piensas de esta mano? Que es 7-3 ganando Fox. Yo no dije, dime qué tan salty tú estabas de esta mano. Yo dije, o sea, entre ellos dos, los jugadores. Entre ellos dos. Entre esos dos jugadores, ¿qué tú crees? ¿Quién tiene el upper hand? Bueno, si nos vamos a historial de torneo, en el Fast Tournament lo ganó René. 3-1. Tuvo cerca, pegada, pero ahora tenemos a Luis un poquito más caliente, practicado. Está entrenando. En aquel torneo no entrenó. Vamos a ver si ahora los resultados son diferentes. Vamos a ver si es suficiente. Yo creo que él todavía puede jugar un poco mejor. Vamos a ver. Sí, yo también creo eso. Ok. Crouch cancel up smash. Bonito. Eso fue un bait de él. Sí, no, fue heavy eso. Ok. Toma. Le dio el agarre. Ok. Era un hostil. De esto yo estaba hablando cuando yo dije de prender los motores, de jugar mejor. Míralo ahí. Yo creo que la mentalidad de Luis ahora cambió un poquito. Sí, te estoy diciendo. Yo sabía el problema. Ahora, discúlpenos si nosotros estamos un poco biased. Estamos un poco a favor de Luis porque él es de nuestro team. Sí. Somos los dos Santo Domingo y René San Francisco. Entonces, pero está pegada. Yo no estoy siendo parcializado en esta mano. Yo simplemente voy a decir, ay Dios mío, eso fue un buen hero. Wow, o sea, sí, lo mató. Fue un game. Le hizo un shine casi, fue. Vamos a ver si él puede traerlo de vuelta. El que gane esta mano gana el corte picking. Y esto es 2-3, ¿no? Al final, sí. O sea que es importante ganar esta mano. Ok. Ok. ¿Qué? Oh. Ah, yo pensaba, si él hacía un follow-up después de ahí. Oh. No, no. Bueno. René, fuerte. René se lleva la primera mano con un tuxto. Creo que eso fue un algo poquito contundente. Sí, pero eso fue convincente. Al mismo tiempo, hubo un gimp. Pero fue un tusto. Sigue siendo un tusto. Es lo mismo que si Cess le hubiera dado un shine. Exacto. Entonces, supongo que banearon a Final. Muy posible. Entonces viene con un buen spacing. Ya yo veo un buen baiteo. Entonces, Cess todavía puede hacer, si él tiene la mentalidad de que él cogió la mitad del juego y se queda así el juego entero, él puede ganar. Y este que es su counter, mira, hizo de nuevo otro cross cancel up smash. Muy bueno. Ahora este tiene que ser... ¡No! Falló y René aquí. ¡Oh, no! Ok. Todavía no lo dropeado. Hizo el tech. Ok, volvió. No, 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 ya no hay forma. Ah, bueno. Yo creo que hay mucho mom spaghetti aquí. Óyeme. ¡Ay, eso es un ¿qué? Pivot smash, pero no. Es lo mismo, en torneo. En torneo la presión es diferente. En friendly no falla eso. Sí. Se nota que la diferencia. Ok, René tiene la. Eso, mira, aquí en el neutral. Yo veo que están un poquito igualados, pero están soltando ponies, especialmente Foxy. Para Foxy es imprescindible aprovechar cada oportunidad. Yo estoy de acuerdo contigo en que Fox gana esta mano, pero. Tiene que ser muy perfecto, o sea, errores. Sí. Ok. Está relativamente cerca la mano. Ok, Optin. Nerd. Ok. Este mom spaghetti está. Ay. Todavía puede bring it back, pero hasta ahora todo el tiempo ha dominado. Yo creo que si Renault no se ha metido en la cabeza de Cess todavía puede hacer.
Oye, según Cels, la gran final iba a ser él con René. Eso es lo que él pensaba. Tal vez bueno, él deduce. Y él deduce. Lamentablemente tú todavía ni siquiera estás pocho. Oh, no. Ah, ¿verdad? Que tú eres losers ya. Este es losers. Ok. Bueno. Este es el que pierde sala. O sea, estamos ya en la... Si Luis pierde, las dos últimas stocks del torneo de Luis. ¿Serán estos los dos últimos stocks finales? Oh, no. Ok, ok, ok. Muy buena, René. Ah, no, se ve shaky. Se está shaky, pero yo creo que él todavía puede... Él todavía puede hacer. Ok, ok. Que se aleje. Ya, eso debería ser un stop. ¿Qué? Pero ¿qué? Él está soltando mucho ponies. No, en verdad está choking. Está sumamente sí, choking. Y lo deja vivir. Oh, está no. Choking. Vamos a ver. Oh, no, no. Ok, ok, ok. Tiene mucho por ciento, oh, no, tiene mucho por ciento, pero yo creo que uno, oh, ok, uno buen punishes puede. Ah, diantre, choqueó bastante. En el corazón. Y dos ceros ya. Sí, Nunca actualizamos los resultados, no sé. Fue muy shaky la mano, pero René salió a flote, igual que la última vez. No se le puede quitar el mérito.